Hello, good evening. Good evening. Hello. Hola, Good Melanie. evening. Hello, good evening. Good. Hello, Jenny. Hello, Nelly. Hello. 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 Se está riendo, pero la vieron dormida. Okay. Hello. Hello. Hey, just give me a second, because alguien está pidiendo el código de acceso. Ah, okay, ya lo vieron. Okay. Here we go. Okay, so where we stopped yesterday. Share. Okay, in this video, we're going to see yes, no questions, preguntas de sí y no, and where are you? For example, are you from California? This one, for example, no, we're not, we're from Korea, and then say, so is your first language Korean? And after, we're going to see other questions with what and where. Now, listen. Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay, listen again.
Hi everyone. In this class, you'll listen to a conversation titled, Are You from Seoul? This conversation illustrates how yes, no, and WH questions are used. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes, it is. What I would like for you to do next is to practice this conversation. This conversation will become very useful for our future lessons. Okay. Vamos a hacer unos grupos ahorita para que practiquen esa conversación. Sí. Ok, les va a llegar una invitación, la aceptan y ahí van a estar en parejas o nomás tres, en un grupo creo que van a haber tres. Y van a leer la conversación, ahí se las acabo de poner en el grupo de WhatsApp, por si no la pueden ver ahí para que la practiquen, ok. Va a ser uno primero lee una parte, después se turnan, cambian los roles para que puedan practicar todos, ok. Así que aquí vamos. Ahí les va a llegar la invitación. Let's see, we have, no, la mayoría son de tres. Sí, van a haber tres. Tres en cada grupo. Ok, here we go.
Hello. Hello, hello. Hello. Adela, hello. Hola. Hello. Hola. Van a leer la conversación que les mandé al WhatsApp, ¿verdad? Ahí está en el celular o la pueden leer desde la computadora. Como les convenga más. Una va a ser ella y la otra va a ser Jessica. Sí. Repiten el otro Jessica y después cambian, ¿ok? Sí. Ok, iniciemos. Okay. Hey, come on. We are Jew from California, Jessica. Okay, pónganse de acuerdo primero, Adela, para que Jacqueline, para que se coordinen bien. Puedan hacerlo. Primero va a ser, una va a ser Tim y la otra Jessica. Y lo van cambiando. Ok. Ok. Para que lo haga más rápido, llega, diga de un solo, yes, it is. Para que se oiga de un solo, para que no le cueste mucho. ¿Cómo dijo? Repítame. Yes, it is. Usted dijo, yes, it is, ¿verdad? Sí. Dígalo así, mire. Yes, it is. De un solo. Yes, is. Repita. Yes, it. No. Yes, it is. It is. It yes. Is. Algo así. Yes, it is. Ay, me cuesta. Pero ahí vamos a ir aprendiendo. Sí, para que... No se preocupe que todos estamos aprendiendo acá. Ok. Yes. 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 Teacher, yes. Seguimos practicando. Y siga. Yes. 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 Seguimos practicando. Sigan. Continúen. Okay. Okay, teacher, do you hear the conversation? No. No. You went the conversation, listen the conversation? No. No. No, when I hear your name, you had already finished. Okay, continue practicing, no problem. Continúen con la práctica. Okay. Don't stop. So, is you read lengua Korean? Yes, it is. ¿Cómo se dice lengua? Language Korean. Language. Language, ajá. Language. Yo tengo una pregunta con Jessica. Se dice... La última es una como capital o país. Es Corea. Corea. Pero la sería la penúltima conversación de Jessica, donde dice no world from. Ah, dice Seoul. Sí, es la ciudad de Corea, la capital de Corea, Seúl. Pero la siguiente, world from. From. Daejeon. Ajá, Daejeon también. Uh-huh. Daejeon. Sí, son unas ciudades. Daejeon. Uh-huh. La ciudad, nombre de una ciudad. Okay. Pronúncialo. Daejeon. Daejeon.
Beijing. Okay. Okay. Okay, continúen con la práctica, no se detengan. Okay. Go ahead, go ahead. Entonces volvámoslo a hacer, Nelly, pero yes. Yo lo hice con Tim, hoy lo hace usted con Jessica. No, quiero ver, hoy sería usted. Ahorita acaba de venir. Hello, teacher. Hello. Le estaba comentando al compañero que yo solo alcancé a escuchar que practicáramos esa conversación. Uh-huh. Pero de ahí no lo alcancé a escuchar más, le digo yo, porque ya nos ingresó como a mí me costó entrar. Ahí está la conversación en el chat del WhatsApp para que la practiquen. Ya, sí, yo se lo comenté a él, me dijo que es la conversación de donde menciona California y esa será, teacher. Sí, ahí está la que les puse en el WhatsApp, en el chat. Es esa que está ahí. Ahí está, Pedro, ahí está la conversación. ¿Y aquí la vamos a leer así como está, teacher, o hay que traducirla? No, tal como está ahí. Es solo para practicar la pronunciación, entonación, ver vocabulario. Ok, para eso. No, teacher, es... La palabra que está aquí, Seoul, ¿cómo se pronuncia? Seoul. Seoul. Seoul, ajá. Seoul. Seoul, ajá. Seoul. Y la que dice W-E tilde R-E. Where. 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 Where from. Where from. Ajá. Va, entonces, solamente practicarle. Yes, continue. Continue with the practice. Hello. Hello, hello. Hello. Okay. ¿Qué pasó? ¿Ya lo practicaron? Hi, Vania. Hola. Hi. ¿Ya terminaron de practicarlo? ¿O no lo han practicado? Me salí de uno y aparece uno de cinco y cerró. Sí, es que vi que estaban saliendo, entrando, entonces las puse acá. Ok, bueno, sí. Madeline, ¿tiene la conversación ahí, Vania? Permítame. Sí. Yes. Ok. Vaya, usted va a ser Jessica, yo soy Tim. Lea. Yo comienzo. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. But we're from Korea originally. Ajá. Continue. Continúe con esa parte abajo. But we're? No, we're not from Seoul. We're from... No sé cómo se le... Vamos a comenzar nuevamente, ok? Yo soy Tim. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now. Continue, siga. But we're from Korea, original. No, oh, origin. My mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No. We're not from Seoul. We're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is. Okay. Yes, it is. Eso tiene que hacer okay. Con los demás. Vayan cambiando ahí y ya nos vamos a regresar a los grupos, al grupo principal, okay? Okay. All right. Let me see now. Hello, ¿cómo vamos?
¿Terminaron la práctica? Milagro, no le oigo. No entendemos. ¿Quién entiende, Milagro? Vamos a ver. Dígame. Es que no sabemos a qué hora vamos a tener. Ah, o sea que la conversación la tenemos que estar practicando entre las tres. Hasta que la aprenda de memoria. Sí, no, practíquenla varias veces, repítanla. Sí, la cuestión es practicar la pronunciación entre las tres. ¿Okay? Yo estoy entrando a los grupos, ya ahorita solo me falta uno más y cuando termine regresamos al grupo principal. ¿Ok? Así que si ya practicaron, vuelvan a hacer otra ronda. ¿Ok? Se van turnando, la idea es practicar, pronunciar, ¿ok? Y como que fueran ustedes las que están haciendo la conversación. ¿Ok? ¿Yes? Vale, entonces, por ejemplo, una puede ser... ¿Quién hizo la parte de Jessica? ¿Milagro? No hemos practicado, teacher. No le entendíamos. Vale, entonces, vamos así. Milagro, usted va a ser Jessica y yo soy Tim. Dice, are you from California, Jessica? No. Milagro, no. Why not? Entonces, Milagro, usted dice, well. Why? Vea la parte donde dice Jessica. Well, my family is in California now. Who's very from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No? No. Continúe. La parte de ella, continúe leyendo la parte de Jessica Milagro. No. We're not from Seoul, we're from Daejeon. So, is your first language Korean? Yes, it is. Yes, it is, okay. Una dice la parte de Tim, la otra hace parte de Jessica. Jessica, okay. Están turnando. Okay. Va. Okay. Continue. Okay, hello. ¿Ya practicaron? Yeah. Good. Yeah. And Lilian. Okay, Lilian, ahora lea usted la parte de Tim y Daisy usted está la parte. ¿La parte de quién? Jessica. Uh-huh. Ah, la parte. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korean, from no. Ah, no, me equivoqué. Well, my family is in California. No, but we're from Korea. Originally. Oh, my mother is Korea from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korea? Yes, it is. Very good. Ya ven. Fácil, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Entonces, ahora usted le da la parte de Tim, Daisy, y Reina va a leer la parte de Jessica. Ok. Are you from California, Jessica? Reina. Se nos ocultó, Reina. Ahorita. Well, my family is in California now, but we're from Korea original. Oh, my mother is Korean from Seoul.
Are you from Seoul? No, no, we're not from Seoul. We're from Daejeon. So is your first language Korean? Yes. Yes, it is. Okay. Very nice, people. Good. Thank you very much. Okay. So that's the way. Then, una práctica más y en lo que voy a ver a un grupito y luego regreso. Okay. 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 From. Ya volvimos. ¿Cómo? Ya volvimos. Ah. Hello, teacher. Hello. Are you finished? Yes. Okay. Everybody. Okay, good, good, good. Everybody's coming. Finish. Yes. Okay, fine. Good for others. No se me quedaron en el camino. Ah, ¿qué pasó? Okay. Now we're going to have this experience, okay? ¿Cómo sintieron la experiencia? ¿Ya habían estado en grupo? Aprendimos. ¿Ah? Aprendimos. ¿Verdad? Okay. Yes, teacher. Ya habíamos estado en grupo. Okay. Entonces, excel. Recuerden que nice. Es la very, forma very nice. Como más este práctica así, digamos, como más cercano a lo real que se puede, ¿verdad? Ok, eso que es, esos, digamos, minutos hay que aprovecharlos para practicar lo más que se pueda. Recuerden que eso se llama lectura mecánica, lo que acaban de hacer, y es para pronunciación, entonación, que el cerebro se acostumbre al orden de las palabras, y si tienen palabras ahorita, por ejemplo, hay alguna palabra ahí que no conozcan, que sea nueva, alguna frase, vocabulario que necesitan aprender de ahí, o todo lo entienden perfectamente de esa conversación. Mi compañero y yo, teacher, uh-huh. Hay una palabra que no sé si es porque no la entendía deletreadamente, pero uh-huh. no la entendimos. Que, ¿cuál era, Javier, la que comenzaba con D? Ah, de John. Uh-huh. Ese es el nombre de una ciudad. Ese es el nombre de una ciudad, entonces esa no tiene como traducción, ¿verdad? Hay algunas ciudades que sí se pueden traducir y otras que no tienen traducción, ¿verdad? Entonces, especialmente por lo general cuando son palabras así como, digamos, como asiáticas y todo, son un poquito más... Korean. Ajá, exacto, ok. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean, from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. You said Daejeon. 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 Okay, lo voy a poner nuevamente y lo vamos a escuchar. Okay. Originally. Oh, my mother is Korean. Well, my family is in California. Are you from California, Jessica? Okay, are you from California, Jessica? My family. Y cuando dice, no sé si escucho mal, que dice, is in California. Ajá, yes. Well, my family is in California now. ¿Se traduce es adentro o cómo se traduce esa parte? ¿O solo es de...?
Well, my family is in California now. ¿Cómo lo traduciría? California now. La palabra in es la que me confunde un poquito. Cuando dice in, para mí es como adentro. Pero vea la, y la, digamos, ¿cuál sería el concepto? ¿Y cómo diría usted en español? Familia vive en California. Ajá, solo así como que se omite eso de adentro. Solo se dice es de. Ajá, solo así se traduce. No es de. Ahora, recuerden que las palabras, va, escúchenme. In, por ejemplo, is in, puede ser dentro, adentro o en. Hay un en que cuando usted dice, por ejemplo, ¿dónde está el carro? En la casa. ¿Dónde están los zapatos? En la caja. No se dice adentro de la caja. O sea, no lo... ¿Sabe, teacher, que ese es un problema que tengo yo? No, que no. Las palabras así como esa, yo le doy un solo significado, olvidando que realmente tienen muchos significados, así como en el español. No sé por qué se me cierra la mente en ese aspecto, porque yo sé que in es como entrada, adentro, pero no se me puso... En. Ajá. Esa no se me puso en la mente. Por eso, entonces, es como, por ejemplo, uno utiliza, digamos, esto acá como es contextual y lo que se hace no se traduce literalmente, sino que es lo que se interpreta. Y entonces cuando interpretamos, digamos que se aplica casi como que un poquito de lógica, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál sería las palabras que utilizaríamos en español? Por ejemplo, decía, well, my family is in California. Obviamente está dentro de los límites del estado de California. Entonces, pero cuando uno lo traduce en español, dice en California. Estoy en, por ejemplo, yo estoy en Lourdes, in Lourdes. Uh-huh. La mejor forma de aprender en inglés esto es usando otro ejemplo, in California, in Santa Ana, in San Miguel, in San Miguel. Creo que esta asociación que yo hago, teacher, es porque el inglés yo más que todo lo he aprendido en electrónica. Uh-huh. Yeah. Digamos como, por ejemplo, en conexiones, yo he trabajado bastante con conexiones de equipos de sonido y todo eso, entonces, para mí in es entrada, es adentro, entonces creo que por eso es que lo asocio de esa manera. Exacto. Ajá. No, tiene razón. Ese es, digamos, como el uso técnico de la palabra también. Hay una palabra en inglés técnico. Uh-huh. Es correcto. No problem. Don't worry. Bueno. Ok, sigamos. Sí. But we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. Oh, my mother is Korean. From Seoul. Are you from Seoul? Are you from Seoul? Seoul. Okay, Seoul. No, we're not from Seoul. No, we're not from Seoul. We're from Daejeon. We're from Daejeon. First language Korean? Yes, it is. So is your first language Korean? Is your first language Korean? Language. Okay, they say yes, it is. Okay. Yes, it is. Now, no hay problema. Yo una pregunta. ¿Cómo se pronuncia donde dice original? Originally. 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 Mm-hmm. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Yes. Okay. Good. Now we have, for example, the yes, no questions. You say, for example, how to form negative statements and yes, no questions with be. Vamos a ver las preguntas en negativo, yes, no questions. Negative statements and yes, no questions.
Oraciones negativas. Hi everyone. In this class you learn how to form negative statements and yes and no questions would be. Let's start by looking at the examples on the screen. All the statements that you see are negative statements. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. We're not from Japan. You're not early. They're not in Mexico. In order to form negative statements would be, you need to follow this next formula. Subject plus verb to be plus not plus complement. So let's try to make sense of this. I am not from New York. The example above, when expressed spoken, we will typically use contractions. So that's why we say I'm not from New York rather than I am not from New York. We make the contraction. Let me give another example. You are not late. Now let me talk about making questions would be. This is the structure to follow. Verb to be plus subject plus complement. We're going to take the examples from this chart. So, are you from California? And then put a question mark at the end. Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korean? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? If you notice the examples above, you can see that we have the verb to be, then the subject, and finally some kind of complement. In order to answer this type of questions, you will typically give a short answer, such as the examples that you see on the chart. Yes, I am. No, I'm not. Yes, you are. No, you're not. Yes, she is. No, she's not. Yes, he is. No, he's not. Yes, it is. No, it's not. Yes, we are. No, we're not. Yes, you are. No, you're not. Yes, they are. No, they're not. Okay. Now, look at this. For example, these are the negative forms. Okay, negative forms of these sentences. I am not, you are not, she is not, he is not, okay, it is not. Yes, you are. No. You're not. Yes, they are. No, they're not. Now it's your turn to practice. Give as many examples as possible, forming questions and answers, and then share them in our discussion forums. Okay. Do you remember the game we were playing last time? Yes, no questions, right? For example, if we say, are you? Let me see who we have. Okay, we have Esperanza. Esperanza, are you a doctor? No. 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 I'm doctor. No, I'm not. No. No. It no. No, I'm not. I know. No, I know. I'm.
I know. Con la, después del I va una M. I'm no. Exactly. No, I no. Yes, very good. Okay. No, I'm not. Are you a doctor? No, I'm not. Then, Ivania, are you an architect? No, I am not. Okay, then you can say no, I'm not. Not. Puedes usar sin contracción, right? No, I am not. Okay, the two forms are correct. Okay. Se puede decir I am. Ajá. Uh-huh. Se puede decir I am. No, I am. Así como está acá. Ajá, se puede decir de las dos formas. Yes. Ok, gracias. Ok. You can say, no, I'm not. No, I am not. Ok. Ajá, Oscar. Yes, Oscar. Sí, esta sería con la respuesta corta. I am not. Estaría mal ponerle a decirlo, no, I'm not a doctor, por ejemplo. No, that's okay. Está bien. Ah, okay. De acuerdo. Gracias. All right. Jocelyn. Jocelyn. No, I am... Is Ivania an architect? No. No? No. Is Ivania architect? Okay. ¿Qué pronombre usaría yo si quito a Ivania? El nombre. She. Okay. No. No, she. No. She. No, she. Okay, más o menos, vamos bien. No she. No she, architect. Se busca, bueno, que el verbo to be tiene tres formas. Okay, vamos a ver. To be. ¿Qué es el verbo to be? Tiene en presente tres formas. Am. Are. Y are. Are. Cuando hablamos de am, se usa para I. Si hablamos she is tenemos a doctor. Y she is. No, she is an architect. No, she is architect. Y para are usamos you. Okay. No sé, acá decimos, is Ivania an architect? No. 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 Is not. Oh, no. She is not. Okay. Esas dos respuestas son cuando no se menciona el nombre, pero con el nombre de teacher. Bueno. Las dos que acaba de mencionar. Uh-huh. En ninguna de las dos dijo el nombre. ¿En cuál de las dos? No. El nombre ya está en la pregunta. Ah, ya. O sea que ahí no se menciona el nombre, podríamos decirlo ya. Exactly, that's correct. Así como estaba comentando la compañera. Ajá, ok, ahí tenemos Ivania. ¿De quién estamos hablando cuando le digo, is Ivania an architect? Uh-huh. Estamos hablando de Ivania. Entonces, ajá, no es que la compañera dijo que se podía hacer de la manera que ella le dijo, ¿verdad? Y usted puso esos dos ejemplos.
Por lo tanto, se omite entonces el nombre definitivamente. No se puede incluir. Yo tengo claro que está en la pregunta, pero entonces estaría incorrecto lo que dijo la compañera. ¿Qué dijo ella? No, es que yo entendí. Es que yo dije el nombre. Ajá, ella dijo el nombre. Ah, no, lo que pasa es que... Ajá, yo sí, tómalo, ya. Una respuesta si puede poner mi nombre. Sí, ya. Uh-huh. Entonces, vamos a hacer una... Ok, vamos a ver. Fíjense bien, hay una cuestión que a veces yo voy explicando lo que va dando el cómo es que se llama el material que está en la plataforma. Entonces, las preguntas que ustedes tienen son muy, como dijera, muy valederas y lógicas. No ilógicas, sino que lógicas. No suena y separación. En el sentido de que, por ejemplo, estas son, las que les estoy dando yo ahorita son short answers. ¿Ok? Se podría utilizar una respuesta larga, que sería long answer. Long answer. Ajá, que es una respuesta ya un poco más elaborada, más larga. Pero muchas veces... Short es corto, corta. Entonces, venía, ¿is Ivania an architect? Then sería, yes, Ivania. Okay. Ah, no, sería no, ¿vale? Okay, es que no. Sería, okay. Ya la estoy dando otra carrera, mi Ivania. No, Ivania... Ivania is not an architect. Okay. Y ahí podemos volver a usar el nombre. Lo digo que es una respuesta como muy formal, ¿verdad? Entonces, con mucha énfasis. Entonces, por lo general, en conversaciones como las que están apareciendo ahorita en esto, se utilizan más las de respuesta corta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo digo, Mirna, are you an engineer? Are you an engineer, Mirna? No? No, I know. Exactly, right? No, I'm not. Entonces, yo le pregunto a Lilian, ¿is Mirna an engineer? Ay, me sale. ¿No? No, she's not. Estamos en una conversación corta. Pero si Lilian me dice, no, Mirna is not an engineer, está bien. O sea, si utiliza el nombre, está bien. ¿Ok? No hay ningún. ¿Ok? Gracias, profe. Que los pronombres, todos los pronombres los voy a poner acá. Por ejemplo, cuando decimos I, you, he, it, we, you, and they. Todos estos se utilizan cuando ya tenemos una referencia. ¿Qué es una referencia? Cuando ya sabemos de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo en este momento así en general, les voy a poner un ejemplo y van a ver, por ejemplo, está Oscar. ¿Dónde está Oscar? Oscar, sí. Ahí está, ya lo vi. Ok, Oscar. Oscar, is she a mechanic? No, I'm not. ¿De quién estoy hablando? ¿Is she a mechanic? De no. Ella. De ella, sí. ¿Quién es ella? Solo de ella, ajá, solo ella está hablando, no menciona el nombre. Exacto, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es ella? No sabemos. Entonces, por eso que a veces decir, ¿is she a mechanic? No suena como muy lógica la pregunta, está correcta, sí, pero no sabemos de quién estamos hablando. Okay. Pero aún, ¿verdad, teacher? No sé si será pensamiento mío o qué, pero aún si se señalara la persona, ya se diría de quién se está hablando. Es correcto, ¿ok? Entonces, ahí por está. Decirlo, is she a mechanic? Y señalar a una persona, ¿verdad? Perfecto. O sea, ya ven por qué les digo que son buenas las preguntas que están haciendo, porque
El material que estamos viendo está en el libro, pero en el libro está en un texto. Pero aquí no, o sea, lo que usted, las preguntas que ustedes me están haciendo ya es de algo real. Exacto, pero acá, como estamos en virtual, si yo digo, si yo señalo con mi dedo aquí ahorita, no van a saber ni a quién estoy señalando tampoco. ¿Verdad? Entonces, usted ve que estoy señalando a la computer. Pero entonces, igual, pero cabal, como dice, si estamos en un grupo presencial, todos en un lugar, en una reunión, y señalamos a alguien, decimos, hey, y ella es mecánica, porque no sabemos el nombre, is she a mechanic? Entonces alguien puede decir, no, she's not. Entonces, ah, what's her name? Ah, her name is Reina, her name is Nelly. Y ya empezamos a decir los nombres, ¿ok? Entonces ya ven, todo esto tiene que ver mucho con el contexto a veces. Lo importante es sí entender qué estamos diciendo, ¿verdad? Y si estamos diciendo, is she a mechanic, sabemos que estamos refiriendo a ella. Is he a mechanic, nos estamos refiriendo a él, ¿ok? Si decimos, are we, ok, vamos a estarnos refiriendo a nosotros. Siempre con el I'm, I am. Con el you, you are. Con el he, ¿cuál es? Es con it, es ahora con we, are, con you, are, okay, es, are, va, okay, perfecto. Estamos claros con eso, ¿verdad? Ahora, otra cosa que es importante conocer en inglés es, por ejemplo, ¿ya han oído que es la primera persona, la segunda persona y la tercera persona? ¿Sí? Cuando decimos I am, es... Yo soy... Primera persona, first. Person, singular. O sea, yo soy la primera persona. Y singular, porque solo soy yo. Okay. No hay otro yo, ni otro usted. You are, es la segunda persona. Second. Pero es también singular. Yo digo, I am Luis, y yo digo, you are Mirna, you are Jocelyn, you are Reina, you are Samuel, you are Blanca, you are Nelly. Ok, ajá, tú eres, ok, es la segunda persona, ok. Luego viene. La tercera. Tercera, third person. Singular. Ustedes. No, aquí es solo singular. Es él. Él. Ajá, podemos poner singular. Male. Masculino, right? Aquí tendríamos third person. Singular. Female, femenino. Female. Happy Women, todas las mujeres, feliz día de la mujer. International, felicidades a todas. Estamos ahí mencionando la palabra, ok. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Gracias a ustedes por su nombre. Thank you. Entonces, tenemos. Happy day for the woman. Yes, excellent. Happy day. Bien ganado. Okay. Thank you. Good. Third person. Aquí podemos decir que es person singular. Y podemos poner que es neutral. Soy yo, teacher, pero no los escuché bien esos últimos de la tercera en adelante. ¿Cuáles? ¿Estos? Ajá, de la tercera en adelante no escuché bien la pronunciación.
person. Third person? Sí, third person. Third person singular, ajá. Entonces aquí tenemos third person singular male. El he es la tercera persona, o sea, él, singular. She is the third person, singular también, female. It es la tercera persona también singular, es neutral porque puede ser para un animal, para un o un objeto. ¿Ok? Por ejemplo, puede ser mi reloj y puede ser. No, no, es que había escuchado mal, no, eso sí, había escuchado mal entonces. Ok, ahora vamos con we. Fíjense bien, we es la primera persona, pero aquí vamos en plural. Porque estamos hablando de nosotros. O sea, estoy yo. Usted, hay un micrófono encendido, please. Ok. Y luego tenemos el you, que es una second person, pero este es en plural. Ok, aquí estamos hablando de ustedes. Si ven, el primer you que puse acá arriba es de tú o de usted. Este que está acá. Lo voy a poner en amarillo. Ok, amarillo. Y este segundo que he puesto acá, que es plural, se lo voy a poner en... Ok. Color fucsia o rosado. Yo digo que es rosado, pero yo sé que ya me salió una señorita por ahí diciéndome que es fucsia. Ok. ¿Tenemos? Y la última es third person plural. Y en este de acá, se lo voy a poner en celeste para que no se... Ahí incluye todas estas. Ok, I am first person, we are first person, aquí en blanco. Ok, el you are second person, and you are second person en plural. Usted y ustedes. Ellos pueden ser ella dos señoras, dos señoritas. Pueden ser ellos dos señores, dos jóvenes. Pueden ser ellos, pueden ser dos computadoras. Pueden ser dos carros, pueden ser dos perros, dos gatos, dos pericos, right? O pueden ser una señora, un señor y un perico, ¿ok? Y sería ellos. ¿Ok? Entonces, el they involucra a he, a she y a it. Entonces, esto lo tienen que tener bien claro para más adelante, les va a servir muchísimo, ¿ok? Si lo pueden tomar ahí una captura de pantalla, sería bueno para que lo guarden. Quizás les voy a poner ese también en amarillo para que lo para que asocien que los blancos acá es primera persona, singular y plural. Segunda persona, singular y plural. La tercera persona en singular y plural. ¿Y la tercera persona, profe? ¿Diga? Sí, diga. Las terceras personas serían animales o cosas. Pueden ser. Va, por ejemplo, acá en este ejemplo que le voy a poner aquí un asterisco. ¿Ese? Voy a poner acá, yo lo voy a poner así, como an animal or thing. Un animal o cosa. Pero eso aplica solo a las terceras personas. Sí, es correcto. El it para terceras personas. Uh-huh. Okay. Ya, si lo quiere poner en plural, va a utilizar they. Por ejemplo, si usted ve, un bulto que se mueve ahí en el patio en lo oscuro, de cuatro patas, ¿qué va a decir? It's an animal, ¿verdad? Va a decir, it is a
an animal. ¿Ya? Si ve que detrás de ese bulto va otro más pequeñito, que tal vez sea el hijo de ese otro animal que va adelante, va a decir, they are animals. Son animales, ¿ok? Si ya sabe que son los gatos del vecino, va a decir, they are cats. ¿Se entiende el ejemplo? ¿De acá? It's an animal si solo es uno. They are animals si ya son dos, tres, cuatro, lo que sean. Y si ya se sabe exactamente qué tipo de animal son, entonces le ponemos they are cats. ¿Ok? Entonces aquí estamos refiriéndonos a animales. Podemos poner it is a, it is a cell phone. Es un celular. Aquí vamos con cosas. Podemos poner they are cell phones. Ya son varios. Dos, tres. Ok, ahí está. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, si es que no, ya se nos acabó. Si ustedes, si ustedes me dijeran, por ejemplo, hey, teacher, ese es un problema, ¿cómo diría? This is a problem. Ok, este es un problema. This is a problem. A time or the time. The time, yes. O pueden decir, it is, por ejemplo, the time. The time it is a problem. The time. Aquí, por ejemplo, ya no uso it is porque el time es el it. The time is. Ya. Es como, viene siendo como la persona, como de lo que se está hablando, digamos. Exactamente, perfectamente entendido. Y mejor me lo puedo explicar. Así es. Porque diría usted, it is a problem. Si yo les digo ahorita, it is a problem, ya sabemos que estamos todo el tiempo. Entonces ya después ya puedo usar problem. It is. Ok, exactamente. Vean cómo aquí utilizo the time. ¿Ya? Aquí. Y acá utilizo el it. O sea que la palabrita esta it sustituye a the time. The time is a problem. It is a problem. Ok. Entonces, y así funcionan todas las demás. Por ejemplo, si vemos acá arriba los ejemplos que estábamos usando, por ejemplo, cuando decíamos aquí, en este caso de, bueno, aquí usted no, aquí usted no. Ivania, por ejemplo, Ivania se convirtió en she. Ok, entonces aquí usted el nombre y aquí ya usted she, siempre refiriéndome a ella. Ok, aquí el you, pues como fue una pregunta directa que le hice a ella, le usé el you, no usé nombre. Entonces ese you, aquí como ella me lo contestó y ella es la primera persona, se convirtió en I'm. Ese jueguito de cambios de pronombres, eso es lo que tienen que ustedes que dominar. Media vez dominen esto, van a ver que el inglés se les va a convertir más fácil. Va a ser así como abrir una ventana, así como los videojuegos que ya se pasan a otro mundo, ¿okay? A un mundo mejor y de muchas maravillas del inglés. ¿Ok? ¿Estamos? Thank you, teacher. My problem es lo que le comentaba yo siempre, que quizás como que soy un muy perfeccionista con respecto a eso. A veces, como que en español podemos decir unas palabras y otras al revés, entonces eso es lo que me causa problemas a la hora de aprender. No, muchas veces lo que sucede, recuerde que, por ejemplo, por eso muchas veces todo lo que aprendemos en la vida,
es mejor aprenderlo lo más joven que uno puede, posible. Incluso si usted quiere aprender a manejar, es mejor aprender a manejar cuando tiene ya 14, 13, 12 años. Ya después uno tiene un gran miedo a agarrar un carro. ¿Okay? Entonces, poco a poco se va aprendiendo. Si usted quiere aprender a jugar, ser un buen futbolista, tiene que aprender desde que está chiquito, ¿verdad? O sea, ya digamos a los 50 años, así como yo, que quiero llegar a ser profesional y a jugar en la Liga Tayuca. No se puede. Entonces, pero sí cuando uno está a los 4 o 5 años que empieza a pegarle a la pelota y todo eso. Entonces, esas son las mejores edades. ¿Por qué? Ahora, ¿en el idioma qué sucede? En el idioma lo que sucede no es que no esté mal, sino que lo que sucede es que como ya su... Imagínense que su cerebro en español es así, pongamos un ejemplo. Y su cerebro en inglés es así. Ahorita, porque está aprendiendo. Entonces, ¿qué sucede? Cada vez que usted llega a algo nuevo de inglés, el español llega y quiere absorber todo. Entonces, no deja una pregunta, teacher. A veces que crezca el inglés. A medida que usted va leyendo y aprendiendo más, estos dos cerebros se van a ir poniendo al mismo tamaño y usted va a poder cambiar de un idioma a otro, que eso es lo que hacen los bilingües. ¿Verdad? Entonces, que un niño que nace en Estados Unidos aprendiendo inglés y hablando español en su casa con sus papás, lleva los dos idiomas al mismo tiempo. Entonces, no se le dificulta. Si alguien me preguntó, ¿alguien me pregunta? Escuché una voz femenina. ¿No? Ok. Entonces, eso es lo que sucede. Así que no es cuestión de acostumbrarse, Samuel, ¿ok? Ir acostumbrando el cerebro a pensar en inglés y meterse mucho, mucho vocabulario en inglés y practicar. Yes. Okay. Lo único que, ¿verdad, teacher? Que en lo que es música no es mucho, no es muy bueno, como que practicar inglés, porque yo escucho que las letras de las canciones como que están... Como rebuscada, ¿verdad, Tiche? Sí, pero mire, yo en lo personal sí le recomiendo que oigan música y si las pueden memorizar las canciones en inglés, mejor. Porque se acostumbran igual a pensar en inglés, aunque al inicio no comprendan todas las letras, ¿verdad? Entonces, ¿Es mejor The Movie o The Music? La que más le guste. Ahí es cuestión de, lo bueno de esto es que si a usted le gusta la música, oiga música. Si le gusta ver películas, vea películas. Pero en inglés, trate de que solo sea en inglés. Porque la idea precisamente es esa, que usted se acostumbre el cerebro a pensar en inglés. Entonces, si usted quiere cantar, pues cante, ¿verdad? Lo que sí no le garantizo es que aprenda a cantar bien, ¿verdad? Pero digamos que ahora que sí, que aprende inglés, sí. Se puede aprender con canciones, va a aprender vocabulario, pronunciación, sí. Ahora ya que, como decía, que te anuncio. Sí, Jenny. No, teacher, no. Solo okay. Dije, all right. Afirmación. All right, all right. Yes, that's correct, yes. Okay, so, practice English and the lyrics too. Okay, hay muchas canciones. Ahora tengo una gran ventaja con cualquier plataforma de YouTube, Spotify, I don't know, iTunes, todas tienen la canción y viene la letra. Entonces se puede perfectamente cantar, o sea, no hay problema. Y las películas igual, ustedes tienen YouTube, lo mismo, se pueden buscar y se ponen ya, se ve en inglés y se lee en inglés. Ok, Una cosa que pueden hacer es, vean una película que les guste mucho. Véanla la primera vez solamente en inglés, aunque se desesperen. A los dos minutos van a estar desesperados y van a querer cambiarla a español. Okay, pero hay que ser como que se llama, muy, muy tenaces en ese sentido y quedarse, o sea, y persistir hasta que verla toda. Luego, otro día pueden volver a ver la misma película y véanla en español y se van a dar cuenta de que la idea de lo que es la película les quedó. No van a recordar ni siquiera en español, van a poder recordar todos los diálogos, porque es imposible. Eso es casi imposible. ¿Verdad? Entonces, pero sí van a saber de qué se trata la película. Y así se va acostumbrando el cerebro poco a poco, okay, a pensar en inglés. Okay, people. So, thank you very much. I will see you tomorrow. Practice. Practique las conversaciones de los dos diálogos de una hora y mañana continuamos.
Ok, bye bye. Good night. Ah, le voy a dejar una tarea. Bye. Le voy a dejar una tarea. Bye. Todos están riendo ya, como que dice, ay, no. Una tarea que va a durar toda la noche. O sea, quiero dormir. Yeah, no, la tarea es que sueñen en inglés. Okay, mañana me cuentan, ¿ok? Ok, bye bye. Yo ya lo tuve. Ok, good. Bye. 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 Bye.